surprise. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. I guess it's half timing and the other half's luck. Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. Recomiendo que en esta oportunidad, como ustedes han podido apreciar, por supuesto, disfrutando de lo que es la comida. Ese toque casero, digamos, que tiene el restaurante del Hotel Castelar. Estamos con gente del 100% santafesino, aquí en el Castelar del Centro, o sea, en la tradicional esquina de 25 y Falucho, y se me va a permitir, en todo caso, que soy caballero y tal, te saludo a Marcela, pero que primero hable con el flamante concejal Fernando Fleitas, a quien felicitamos. Gracias. En nombre de todo el equipo de Recomiendo, de todo, en fin, te habrán felicitado. Y a trabajar, hombre, a trabajar. ¿Eh? Ahora viene lo más difícil, ¿no? Dicen algunos. No, para mí no. Al contrario, yo sinceramente me gusta lo que hago, me gusta, estoy muy contento. No veo la hora de comenzar a trabajar y de empezar a hacer cosas con mi querida Santa Fe. Así que estoy muy, 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 muy satisfecho con lo que pasó. Fue muy difícil, hubo que trabajar muchísimo, hubo que caminar muchísimo. Hubo que dar vuelta a una situación que no era buena la nuestra, y creo que la gente lo entendió así, comprendió, de acuerdo a todos los proyectos que hemos presentado. El hecho de que Cachi baje al territorio, diputado nacional, que era candidato y que caminó a la par nuestra durante muchísimos días, no lo vi a ninguno de los otros candidatos hacerlo siendo candidato. Estaba hablando de Cachi, ¿no? Cachi Martínez, exacto. Cachi caminando las calles, hablando con la gente, y como te dije, no siendo candidato, y sin embargo, estando ahí, mostrando como el más bajo de todos los militantes nuestros, sin embargo él estaba ahí y dando el ejemplo. Y creo que eso contagió a todos, porque nos pusimos todos de acuerdo en cuál era el objetivo que teníamos que lograr, y bueno, gracias a Dios el domingo 27 se cumplió. Y hay que ver la gran militancia que tiene ese hombre, porque conseguir lo que se pudo hacer, después de, como te dije, la difícil situación que teníamos después del 11 de agosto, no era fácil. Y él estaba ahí, caminaba, hablábamos, nos dividíamos, uno por una vereda, otro por el otro, recorriendo los barrios. Nos cruzábamos también, porque por ahí hay gente que quería conocer, entonces hablábamos. Y fue una experiencia bastante linda, en el hecho de que sí estábamos cansados, todo lo que vos quieras, dormíamos poco, pero bueno. Andaban cansados, yo. Era una experiencia bastante. Pero trabajando. Sí. Se incorporan los nuevos en diciembre, ¿no? Los nuevos concejales, ¿no? Exactamente. El 11 de diciembre hacemos la toma, la asunción, no sé cómo decirlo, realmente la toma, la asunción. La concejalía, de la banca. Y bueno, a partir de ahí comenzaremos a trabajar. Ya deben estar trabajando conjuntamente. No, eso sí, claro. Pero te digo, empezar a trabajar, claro, en pos de los proyectos que ya hemos presentado. Claro. Para ver que el Consejo los pueda aprobar y después que el Ejecutivo los cumpla, ¿no? Que son fundamentales, sobre todo el boleto educativo gratuito. Eso es importante, que los chicos que de primaria, secundaria, terciaria, docente y no docente vayan a la escuela. Ya me vas a contar un poquito más detrás, déjame que hable un poquito también con Marcela. Marcela, diputada, hablábamos antes de abrir los micrófonos. A propósito de un proyecto o de un trabajo que están ustedes realizando, ¿cómo se llamaría, que tiene que ver con el mundo animal? Sí, nosotros hicimos un proyecto, lo hicimos a principios de este año, en febrero, que es la iniciativa de tener hospitales públicos veterinarios. Pero eso, realmente la necesidad por la salud humana y de los animales de tener claramente control de
la natalidad, digamos, de la gran cantidad de perros que nacen y gatos que nacen y que no están en las mejores condiciones por la necesidad de tener de zoonosis y salud pública, nosotros creemos necesario que la provincia de Santa Fe tenga establecimientos en donde se puedan hacer castraciones gratuitas, desparasitaciones y todo lo que conlleva tener un animal. Porque la verdad que los animales en la vida de muchas personas es muy relevante, es muy, muy importante. Y vemos una infinidad de animales que están mal cuidados y que tienen millones de problemas y los dueños muchas veces no pueden hacerse cargo de todo lo que conlleva. También, claro, de alguna enfermedad que se transmita de animal a hombre y realmente esto es importante. Así que estamos planteando y estamos haciendo una recolección de firmas, avalando el proyecto, estamos trabajando con un equipo de veterinarios y veterinarias. Y bueno, trabajando en los consensos, no es tan significativo el costo que lleva tener un inmueble equipado. Hay programas nacionales que la provincia se tiene que adherir, la tenencia responsable de animales, bregando porque obviamente que la provincia de Santa Fe no sea eutanásica, es decir, que a los animales hay que controlar que nazcan los que uno puede tener y no más. Yo te decía fuera de cámara, una gata y sus descendientes y sus descendientes, digamos, en 7 años conlleva más o menos 500.000 de gatos y gatas, para que nosotros dimensionemos la población de felinos y de perros y de caninos. Y una perra y sus descendientes en 7 años llevan más o menos 5.300 perros. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que abordar la problemática también desde el Estado, haciendo castraciones, haciendo control, digamos, de la salud animal, que también también tienen derechos. ¿Hay antecedentes en el país de hospitales veterinarios? Hay antecedentes en el país, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ya se ha, ya esto es ley. Y bueno, obviamente que muchas veces los municipios, las comunas, y toman parte de esto y hacen con equipamiento móvil, castraciones en determinados puntos de la ciudad. En Santa Fe pasa, hay, pero lo que pasa es que no son políticas que conlleve todo un proceso, digamos, a través del tiempo. Son acciones muy puntuales, o se hacen en determinados momentos, pero no en forma sistemática, que es lo que queremos bregar, y que haya un lugar exacto en donde se pueda atender y que haya también equipamiento móvil que vaya estando por distintos barrios de las distintas ciudades de la provincia de Santa Fe. Esto lo queremos implementar para toda la provincia. Fernando, cuando recién charlábamos me decían las cosas en principio tuvimos que trabajar y aún más, y nos dio un muy buen apoyo el hecho de que acompañara digamos en las giras y en las en las entrevistas promocionales, proselitistas y tal, el diputado Martínez. Pero también creo que no se puede ignorar el apoyo, digamos, de la cartelería junto de la cartelería, y se me ocurre que también estrategia y otro tipo de cuestiones más que no trascendieron periodísticamente quizá, de Sergio Massa. No, por supuesto, es fundamental, pero el trabajo que se hizo en la cartelería, creo que fue también, dimos vuelta a toda la cartelería con respecto a las primarias, y no se hizo lo de Sergio, como muchos decían, son oportunistas. No, lo que pasa es que Sergio fue 15 días antes de las primarias decidió ser candidato. No había tiempo para hacer absolutamente nada de cartelería, ya estaba todo armado. Sergio lo llama Cachi, se juntan, dice Cachi, voy a tomar un café con Sergio, y volvió siendo vicepresidente del Frente Renovador. O sea, Cachi, o sea, como dijo él en el plenario, dice, tomo rápido para tomar café, se toma café rápido, pero en realidad había una amistad, un conocimiento de él hace muchos años, uno había estado del PAMI, el otro en el ANSES. Con el tema de las jubilaciones de todos nuestros abuelos, que lograron que 9 de cada 10 hoy tuvieran una jubilación. Y bueno, creo que ahí se conocían y esa amistad fue creciendo, el conocimiento de ellos es mutuo, y por eso Sergio confió en Cachi, en el hecho no solo de nombrarlo vicepresidente del espacio de Centro Innovador, del Frente Innovador, sino también que es el vocero. Por encima, por ejemplo, Felipe Solá, de Camaño, o sea, importantes figuras políticas también a nivel nacional. O sea, la consideración que tiene Sergio hacia Cachi es muy importante, y creo que también es muy importante que lo tengamos en cuenta los santafesinos y que sepamos apreciar eso, porque tener un potencial candidato a presidente, como puede llegar a ser o no, falta mucho para el 2015. Hay que tomarlo con mucha paciencia, paso a paso, pero de ser así, tenemos un referente político en Santa Fe muy importante que podría estar al lado de un presidente y puede ser muy importante para la provincia y para la ciudad de Santa Fe, ni hablar. Entonces creo que hay que estar atento a eso, ver lo que pasa ahora en el tiempo,
como te dije, con tranquilidad. Vamos a ir a un plenario la semana que viene en Mar del Plata. Uh-huh. Vamos a estar ahí todos los dirigentes políticos de 100% santafesinos, conjuntamente con todos los dirigentes políticos de toda la provincia de Buenos Aires y del país que se quieren acercar, para justamente donar fuerzas y tener criterios y empezar a trabajar en pos a un 2015 de acuerdo a lo que se va a ir planeando de aquí en adelante. Bien, nosotros vamos a ir a un corte y en el próximo bloque charlaremos, ya les voy diciendo, titúlenmelo si quieren, tenemos un minuto, de proyectos, proyectos que llevarán a cabo tanto en la ciudad como en la provincia como diputada. Bueno, ya me lo van a decir. Sí, yo estoy trabajando mucho con la problemática de violencia de género. Bien. Estamos angustiados por todo lo que está sucediendo y que no termina de pasar. Como vos ya sabrás, estamos en emergencia social por violencia de género y creemos que esto tenemos que trabajarlo desde todo el arco político y ponernos conjuntamente a unar esfuerzos para que no haya más violencia y que esto de queremos vivir en paz es mucho más que un eslogan. Realmente queremos vivir en paz. Lo charlaremos. Y un titular de la ciudad, un proyecto inmediato, digamos, y bien. Lo importante es Salud 24 Horas y lo que dije, el boleto educativo gratuito. Nos vamos entonces al corte, tal cual lo anunciado. Recomiendo en el Castelar, aquí en el Hotel Catedral, en el restaurante donde hemos saboreado una milanesa realmente exquisita con un puré de papa, como decíamos, bien caserito, bien de casa, ¿no? Como si hubiéramos estado comiendo y muy bien atendido por nuestros amigos y compañeros gastronómicos de aquí del Hotel Catedral. ¡Recomiendo!